chile o picante actualmente está presente en toda América, teniendo sus usos más cotidianos en la gastronomía, la medicina y lo ritual. Si es que la comida es buena en Quito, pero el ají no es tan bueno, tal vez se busque otro restaurante. En nuestro bagaje y nuestro léxico utilizamos la palabra picante para referirnos a algo peligroso. La cocina peruana sin ají no sería cocina peruana. El origen primario se ubica en dos centros de nuestro continente, Mesoamérica y la región andina central. Posteriormente, su diáspora y domesticación los llevarán constantemente por el mundo, enriqueciendo mucho más su uso culinario. Uno de los hallazgos más antiguos, que data de hace 6.100 años aproximadamente, se encuentra en Ecuador, en la actual provincia de Santa Elena, ubicada en la costa del Océano Pacífico. Estamos frente a una discusión que nos ayuda a nosotros, como ecuatorianos, volver la mirada a nuestro país para entender las razones por las cuales estos productos fueron originarios de acá. Evidentemente, todos estos productos agrícolas, como ese chile, el ají, pues tienen fechas muy tempranas. Ecuador tiene una de las fechas más tempranas, sin lugar a dudas, y ha sido ratificado por los trabajos en la Amazonía, en la península de Santa Elena. Entonces, tiene fechas más tempranas que las que tenemos en México. Bueno, al conocer sobre el proyecto de la Ruta del Ají, pues resultó muy interesante darnos cuenta que nosotros como instituto teníamos algo que contar en esta historia, ¿no? Primero porque habíamos participado en un proyecto de investigación en donde se había encontrado uno de los hallazgos más tempranos de ají en América. Ahí nos dimos cuenta como institución que podíamos formar parte de este proyecto, especialmente con el componente científico. Eventualmente la posibilidad de construir este proyecto de manera conjunta, como es la Ruta del Ají, es altamente interesante, altamente emotivo, porque no solo apela eventualmente a información científica, a contextos arqueológicos, no solo apela a cronologías vinculadas al tema del ají, sino está vinculado a territorios, está vinculado a saberes, está vinculado a comunidades. Y eso es altamente representativo con esta vinculación y a partir de eso encontrar un elemento de cohesión social más allá de los muros políticos que construimos entre nosotros. El ají es utilizado en las comunidades andinas más, es parte de la gastronomía andina y las gentes en las comunidades están consumiendo todo el tiempo. En las fiestas usualmente siempre está presente el ají. Azuawan, Uchuan, Ufiaspa rincarca paikunapa trabajuman. Chaimi fuerzata tukuipunja kunkarka. Tukuipunja achijata aparishpa kusichakunapimi trabajai ushakarka chay asuata uchuan ufiaspa. Chaupi punja kunapas chay jatata ufiaspami tukuipunja trabajai ushakarka ñukanchi taita rukukunaka. Me gustaba desde muchacha, me gustaba el ají, porque especialmente había el ají nacional que se hacía con el tomate de árbol, pero en tierra de moler, que mi mamá nos daba en la tierra de moler, nos hacía nosotros hacer la piel del ají. Y ahí nomás nos hacía cocinar el tomate de árbol y le licuábamos y le poníamos. Es un ají exquisito, que hasta ahora hay ese ají, y eso no se puede perder nunca. Para que esté bueno unos tacos tiene que ir con salsa picosa. Somos unos hijos de la mala vida y nos encanta enchilarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando haces una salsa de chile verde, por ejemplo, y no te pica, digo yo en el tiempo que tengo trabajando, este chile está bien puto, ni pica. Creo que el chile es tan potente que va desde tu boca hasta tu recreación estética, hasta tu creación artística. Temerle a lo picoso es privarse de una variedad de emociones, de sensaciones, que sería una lástima. Me he enamorado del ají, realmente es un elemento que puede ser el bandera, ¿no es cierto?, gastronómico del Ecuador.
Y es precisamente desde acá, desde el centro del planeta, desde donde empezamos esta ruta picante. En un viaje por las Américas para conocer los usos, la memoria, la incidencia cultural que ha propiciado el ají a lo largo del tiempo en un territorio extenso, con una geografía humana diversa, riquísima en costumbres, sabores y colores. Bienvenidos, esto es La Ruta del Ají.